estoy feliz porque estamos tratando de hacer un nuevo Yo este 2015 y contigo pues es más fácil, mi querido Ismael. Gracias, vamos a hablar, Carla, de un tema buenísimo, porque una cosa es oír lo que nos están diciendo, que si el jefe, la comadre, el abuelo, el tío, el primo, los hijos, y otra muy distinta, saber escuchar a los demás. Eso puede hacer la diferencia y precisamente tú nos vas a platicar cuál es la diferencia. Vamos a empezar por la diferencia entre oír y escuchar. Bueno, la primera diferencia es que no importa qué tan grande tengas tú las orejas, porque a mí de niño me decían aeroplano, las tenía demasiado grandes y yo no escuchaba nada. Mi madre y mi familia decía, te entra por un oído, te sale por el otro. Justamente esa es la diferencia, que oír es oír voces y sonidos, usar el sentido de la audición. Escuchar implica que usemos los cuatro restantes sentidos. Además, yo diría el sexto sentido, que es el sentido de la intuición. Porque la diferencia es que, por ejemplo, todos tenemos la capacidad de oír a alguien que te habla en un idioma que tú no conoces. ¿Y entiendes algo? Nada. Si alguien te habla en árabe y tú no sabes árabe, tú no entiendes nada. O sea que el escuchar es más complejo. Involucra que pensemos, recordemos, razonemos y observemos. Esa es la diferencia entre oír y escuchar. Increíble, al escuchar hay que observar. Ahora, es importante entender que para poder tener éxito en la vida hay que saber escuchar. Por supuesto. Fíjate, una cosa interesante, cuando yo estuve 2 años investigando para escribir mi primer libro, que se llama El poder de escuchar, hay una investigación de Harvard entre 50 ingenieros, una de las especializaciones más técnicas a las que alguien se puede dedicar, y decía que los que mejor escuchan y desarrollan sus habilidades de escucha entre ellos son los que mejor salario lograron tener y los que mejores posiciones en las empresas lograron obtener, no necesariamente los que más se prepararon con las habilidades como ingenieros. O sea que el escuchar es una clave de éxito y no lo entendemos, Carlita. Pues hoy vamos a aprender, hoy todos tenemos que salir de aquí sabiendo escuchar. ¿Cómo creamos el hábito de escuchar? Mira, yo digo que hay muchas técnicas, pero vamos a mencionar 5 muy fácil. Ponernos en el lugar del otro, ponernos en los zapatos del otro. Y esto se hace desplegando empatía, que parece una palabra muy complicada, pero tú sabes lo que es empatía, que en realidad, genuinamente, tú sientas que la otra persona tiene algo que aportarte en tu vida. Y eso se hace con humildad y no con arrogancia. Ok, perfecto. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Crear empatía. Empatía. Exactamente. O sea, si tú estás dispuesta, dispuesto a que alguien más te enseñe algo, tú vas a prestar tus oídos con interés. Me encanta. Lo segundo es, la lengua es el único músculo del cuerpo, señoras y señores, que no se cansa. ¿En serio? Nuestras cuerdas vocales... Ahora entiendo a Johnny. Nuestras cuerdas vocales se agotan, perdemos la voz, pero la lengua sigue activa. Entonces, la única manera de callar la lengua, y yo lo hago y la gente no se da cuenta, es mordiéndola. Aquí, medio de lado, conscientemente tú muerdes tu lengua y tú dices, estoy castigando mi lengua, a una terapia de silencio para que la gente que te está hablando termine al menos una idea y tú no le interrumpas. Por ahí vamos por el 2. Y hay un tercero que es muy importante, y es que desarrollemos la humildad de decir, no sé. Cuando alguien te pregunta algo y realmente tú no lo sabes, no vas a quedar como ignorante, como inculta, como inculto. No, señor. Di, no sé, cuéntame más, quiero aprender. Y de esa manera vas a escuchar más a la otra persona, lo vas a validar más, y esa persona que te está hablando va a ganar en ti una amiga o un amigo. Y si quieres, te digo una más, que yo aprendí de Larry King, el gran comunicador estadounidense, que me dijo, Ismael, usa siempre una pregunta una y otra vez, porque siempre te va a dar resultado y te va a sacar de aprietos y vas a ganar amigos. ¿Sabes cuál es esa pregunta? ¿Cuál? En inglés es una palabra, why. En español es 2, ¿por qué? Cuando tú le preguntas constantemente a alguien, ¿y por qué?, estás tratando de entender su modo de razonar, cómo ve la vida. Y si tú escuchas el cómo ve la vida de alguien, tú vas a poder ponerte en su lugar y crear empatía, o ponerte en sus zapatos. Va a ser mucho más fácil. Y por último, Carlita, escuchar no es nada más lo que se dice. Hay que analizar, como yo, veo cómo tú estás sentada, si estás receptiva, si cruzaste o no los brazos, si me quieres oír, lenguaje corporal, lo que queda o no queda dicho entre líneas. Hay veces que en una pausa se dice más que entre las palabras. Así que por ahí vamos. Por lo menos hay que hacer el ejercicio. Nunca vamos a terminar de aprender, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo. Bendito sea Dios que todos los días se aprende algo nuevo. El día que dejamos de aprender, morimos.